El frío, concepto y objeto. Mamá, tengo frío, es nuestra sí. Nuestro asunto de hoy, el informe que ha proporcionado nuestro equipo de producción acerca del frío. ¿Cómo bueno, combatirlo? Ahora, ¿qué errores cometen las personas para protegerse del frío? Que a lo mejor son peores todavía que el frío, ¿no? ¿Por qué dice usted? Bueno, por ejemplo, usted se abriga demasiado y corre el riesgo de contraer toda clase de enfermedades. No de enfermedades, pero... Bueno, ninguna enfermedad. No, sí, quizás alguna sí. La mitad de las enfermedades. No es que la mitad, no es algo mensurable. No hay manera de estar de acuerdo con usted. No, señor, lo que pasa es que a veces está el inconveniente. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando uno se abriga de tal manera, con determinadas prendas, que después no tiene margen de reacción si el clima cambia súbitamente. Si el clima cambia, basta con desnudarse. No, porque si usted se pone... yo voy a hacer una pequeña confesión. Sí, por favor. En algunas noches frías... me pongo una polera muy abrigada... y abajo una remera agujereada... que es insustentable. Sí, o con, por ejemplo, con un dibujo de Popeye, el marino. Bien. Cosas que no podría presentar. Claro, usted no va a andar por la calle, por ejemplo, con una remera de un salchicha. Claro, no. Entonces, después cambia el clima. Usted está en un lugar calefaccionado. Y se quiere sacar. No se puede sacar. Y no puede sacarla de arriba porque es vergonzante la prenda que lleva abajo. Y usted está todo rojo, transpirando, y la gente le dice... ¿Por qué no te sacas eso, Roberto? No, estoy lo más bien, dice, mientras está deshidratando. Pero... ese es un problema. Sobreabrigarse produce... Yo trabajo en el Hospital Peruano. Ajá. ¿Sabe cuántas personas llegan cada semana porque se abrigaron demasiado? Y entonces llegan sofocadas, a menudo hay que hacerle respiración boca a boca... Nosotros se lo hacemos por prevención a toda dama que llegue a la guardia. No sé cuántas. La necesite o no. ¿Sabe cuántas personas llegan en esas condiciones? ¿Cuántas? No, le pregunto porque yo no sé. No sé. Señor, si usted trabaja en el Pirovano. Yo no trabajo en el Pirovano ni ve ninguna de esas cosas. Me gustaría mucho saberlo y calculo que mucho. A mí también. No, calculo no. No es una forma de... No es una materia opinable. Bien. Cosas peligrosas para combatir el frío. El brasero. El brasero es muy... El brasero es bueno. No es bueno. Es bueno. ¿A quién no le gusta cerrar bien, agarrar el brasero, ponerle una pieza, cierra todo, que no entre nada de aire, y ahí se calienta barro? Sí, se calienta y se va a enfriar pronto después, sí. Porque... Eso es perfecto. Es realmente la forma perfecta de calentar un ambiente, y si no fuera por siguiente razón, uno muere. Claro, ¿por qué? El oxígeno le dura, ¿cuánto? 10 minutos. 10 minutos y listo, chao. Y sí. Nosotros en casa, como ya conté, creo que la semana pasada, refiriendo quizá a la pizza. Sí. Como éramos muy humildes y vivíamos en una pieza muy chica, tenía la ventaja de que era fácil de calefaccionar. Bastaba con comprar una pizza. Ah, era chiquito. Bien caliente, teníamos la pizzería enfrente. La traíamos, la poníamos arriba de la mesa, no la comíamos. Claro, todo. La dejábamos ahí, que se calentaba todo, bárbaro. ¿Eso es lo más caliente que uno puede adquirir en el mercado? Que no sea una... Claro, que no sea una estufa. A mí me parece que las empanadas son más calientes, pero no producen tanto cambio del ambiente. No, porque la empanada le tiene que morder la punta y oprimir. Sí. Como un poco. Es medio para adentro. La calentura de la empanada. Sí. Otra cosa peligrosa también es empezar a prenderle fuego a cosas. Bueno, claro, porque después se le terminan las cosas. Se termina y uno empieza. Empieza uno con un papel. Sí, está bien. Papel, un pedazo de madera, un zapato. Un zapato viejo que ya no lo usas más. Y bueno, está bien. Vamos a prender lo que hace un frío barro. Trae el zapato ese. Sí. El otro también, si ya que quemás uno, quemás los dos. Pero después ya para mantener el calor... ¿Y qué hacemos? Claro, le prendés fuego
Los libros de las casas se prenden fuego así. Sí, es una medida anticultural. Tengo la Enciclopedia Británica. ¿Cuántos inviernos tiene? ¿Cuántas quemas de libros no obedecerán al frío más que a una contracultura? Me imagino que ninguna, pero... Bueno, no importa. Lo mejor es abrigarse por dentro, como se dice vulgarmente. Sí. Usted siempre se dice de... las abuelas lo dicen. A mí me lo decía mi abuela. Sí, su abuela ya me tiene... Bueno, mi abuela... Mi abuela me decía, Patricio, vos tenés que hacer como la cebolla. Cuando tenés frío, te abrigás con mucha ropa. No una ropa abrigada, una remera, otra, capas como la cebolla. Como un arducho. Claro, entonces, seis remeras abrigan más que un pullover. Esa es una gran verdad, a pesar de haberla dicho su abuela. Sí. Entonces, usted abre, toda la ropa que tiene se la pone. Y no hace falta andar comprando prendas para abrigarse ni nada. Se puede ir sacando de a una, de a dos. Es interesante, pero yo lo que no quería pasar por alto es el efecto de las bebidas alcohólicas. Ah, bueno. Una mamadera de caña. Sí. Para un niño friolento. No, ¿cómo niño? O sea, no estamos hablando de los adultos. Que primero le da la mamadera común, que soy, después una más chiquita, media mamadera con el señor... Es mucho. Con el señor Valleviejo en persona. No, ese es grapa. Bueno, el señor Chisotti también. ¿Y el niño? No, el niño queda inconsciente si le da media mamadera. Bueno, de... menos. No, menos no, un señor. Un cuarto de mamadera. Y el tipo, usted mismo... Media botella del señor Chisotti. Sí, y bueno. Frío, jaja, decía la propaganda. Grapa, Valleviejo y nada más. Porque era verdad. Sí, claro que es verdad. ¿Era horrible? Sí. Bueno, pero se puede tomar un poco de ron. No. Esas son cosas de borracho. No, cosas de borracho no, le digo. Estoy hablando de frío, señor. Sí, de bebida. Tomar un poco de ron, una botella de champán. No, de champán no le digo. Podemos salir con las polacas de enfrente. No, señor, le digo. Ya es otra cosa. Usted quiere una cosa mundana, un poquito libertina. Bueno. No, le digo, si tiene mucho frío, de pronto ayuda eso. Es verdad. Pero bueno, también puede. ¿A usted le gusta hablar ya directamente en tono confidencial, ya que hoy somos pocos? Sí. ¿Hacer el amor delante de la chimenea? No. Cuidado lo que me va a contestar. No, totalmente... Es peligrosísimo, está contraindicado por la, ¿cómo se llama? Asociación Mundial de la Salud. No sé si la... Una conferencia en Ginebra, ¿quiere un poquito? Y razonaron que era peligroso situarse en la vecindad de una, especialmente de una estufa a leña. Sí, porque a la leña le salen los chispazos. Claro, uno por hacerse el vivo, por fingir una situación romántica y cinematográfica, se instala medio desnudo o enteramente desnudo. No, sí, enteramente. Con su amada, discúlpeme, sí. En las mismas condiciones que usted, y empiezan a sentir primero el halago térmico y después... El estorbo térmico después. ¿Cómo? Y después una situación venérea. Sí. ¿Qué pasa? Las pequeñas chispas que se desprenden de una estufa, te agarra el ojo. Bueno, tuvo suerte. Y tenemos una desgracia. Y bueno, ¿qué le parece? Tenemos que salir corriendo a la Gleise. Si tenemos suerte. No, además, la situación, el elemento del amor... Ah, sí. De los cuatro elementos que conocemos en nuestro planeta, es uno solo, y es la Tierra. No me acuerdo. No insistan con fuego... ¿Cuáles serían? Aire, agua... y fuego. No insistan con los otros tres elementos, porque no sirve. En el aire es imposible. El aire es imposible, no puede hacer pie. En la Tierra, ya lo dice la ranchera... Sí. La Tierra sí, es muy... Está ahí, ya. Ahí viene, claro que sí.
mándela, haga alguna. No puedo, no, no. Con la leña afuera. No me ames en el barro. Bueno, en el agua tampoco. ¿Por qué no? A mí me encanta en el agua. Señor, si usted sabe un poco de hidráulica. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy un pervertido. Sí, ¿cómo le va? Tiene elementos para hacer el amor en el agua que tiene. Un ancla me haría falta. Sí. Porque tiendo a flotar. Claro, porque tiene que haber alguna manija de donde agarrarse. Claro, sí, sí, eso sí. Eso en la tierra también. No, porque si no, no hay manera. Porque... No, dígamelo a mí. Cualquiera que estudie mínimamente un poco de hidráulica se da cuenta que el amor es imposible en el agua. Es imposible en agua, y empezamos bueno, entonces... a flotar los dos y de no ser por el ancla que estoy por comprarle. Después se la olvida puesta y tenemos sí, una desgracia. Sí, sí. Bueno, en el fuego ya hemos dado cuenta de que tampoco sirve, claro. El aire lo hemos descartado, por lo tanto nos queda la tierra. La tierra. Nos queda la tierra que para eso está, señor. Bueno, no para importa, el amor. Pero estábamos hablando de otra cosa. Que no me acuerdo qué era. Que no me acuerdo qué era, pero evidentemente era el frío. No, del frío, claro. El frío. ¿Cómo hacen los esquimales para eludir el frío? Respuesta, no lo eluden. No lo eluden. Es ineludible. Se abrigan. En la defensa se abrigan. De ferro. O sea, si quisieran eludirlo, deberían trasladarse a otra región. En cambio, se quedan allí les y gusta. Se abrigan. ¿Por qué les gusta? Para mí les gusta el frío. Señor. Y se abrigan con unas pieles de foca, de animales. Les se meten ahí en un olor. Y bueno, entra en los tipos por ahí en un... ¿Un iglú? En el iglú están, pero vienen en algún lugar y por ahí pasaron 6 meses en el iglú con el mismo con el mismo abrigo de piel de foca. Sí. Entran en un baile y me permitan esta pieza. El esquimal no huele bien siempre. Y además, pero igual todos, como todos comen pescado todos los días. Sí. Allá yo estuve, en Alaska, muchos años. Estuvo, sí, claro, sí. Tenía una concesionaria. ¿Concesionaria de autos? De heladeras. ¿De heladeras? Sí, heladeras Tolben. ¿Y le fue bien? No. Ah, bueno, me imagino, porque... La usaban así, porque era una heladera que adentro 0 grados. Claro. Entonces lo usaban como para calentarse. Sí. Qué triste. Bueno, pero usted ahí, por ejemplo, cuando convivió con los esquimales... ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas. Mira, antes que nada, sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una experiencia inolvidable. ¿Sí? ¿A qué esa gente...? ¿Caló hondo en tu...? No, por suerte no. No, pero digo, en tu vida, en tu experiencia de vida. No, pero una gente que no olvidaré nunca, por ejemplo... Tantos amigos, no los olvidaré nunca. Pero ahora no podría repetir sus nombres. Bueno, entonces sí. Pero no los olvidaré nunca, ¿no? Tengo dificultades, sí, en diferenciar unos de otros. Ah, bueno, entonces... Porque no alcancé a aprender el idioma, eso... un poquitito nos distanciaba. Y claro, ¿cómo entabla una Eso amistad? Y las distancias. Ah, o sea, entre iglú y iglú había 1.200 kilómetros. Ah, bueno, pero entonces... Pero, la amistad, no hacía falta. ¿Pero cómo no hacía falta? No hacía falta la amistad, digo, no. ¿Y qué? ¿No celebran el Día del Amigo, por ejemplo? Que no, porque no hay la palabra amigo en el idioma esquimal. ¿Y cómo le llaman al tipo que le dice vamos a comer todos los No hay ningún tipo que te diga eso en toda la vida. No hay eso. O sea, no hay palabras porque no es necesario. Por ejemplo, como... ocurría entre los indios yaganes que se morían a los 30 años, no existía la palabra abuelo. Claro. Nunca nadie había visto un abuelo. Y acá en este caso nadie vio un amigo. No había amigo. Pero, ¿y usted podría haberles contado a alguno cómo es esto de la amistad? A uno, por lo menos, porque si el otro le queda 1.200 kilómetros. Sí, pero como yo no sabía el idioma y ellos no sabían el mío. Era muy difícil también, ¿no? Ellos además no hablan con los extranjeros que son todos para ellos. Y bueno, claro. Que viven a 1.200 kilómetros uno de otro.
Fueron unos años maravillosos. Sí, me imagino. No para mí. No. Bueno, pero decidió volverse. Me imagino que el frío allá llega un momento que no se lo puede combatir, porque... ¿Y no lo sentís? ¿Sí? ¿Se te duerme todo? ¿Es verdad que uno se curte? Si tiene suerte, sí. No, pero no, señor, digo... Pero hay que tener también muchas ganas, porque entre el frío que hace... Sí, pero señor, le estoy diciendo... Las pocas posibilidades de elección que uno tiene. Si uno... rechaza a una dama, la siguiente está a 1200 kilómetros. Sí. Así que no hay mucha posibilidad. No, pero uno se, vio que la piel se le va haciendo gruesa. ¿A quién? Con tanto frío, es como la evolución de las especies, pero más acelerado el tema. ¿En una sola persona? En una sola persona. La piel se le va haciendo más gruesa, el temperamento más grueso. A mí no me pasó nada de eso. Bueno, porque tuvo... Solamente tenía frío. Nada más. Y estaba como atontado. El frío te duerme. Sí, no es el calor el que lo duerme. Ah, el calor era entonces. Ah, bueno, no, pero no es calor. Sí, ahora que recuerdo, esto fue en el África Ecuatorial Francesa. Ah, pero no donde tiene... me ocurrió. Que es completamente... Yo he viajado tanto. Sí, pero es que no tiene nada que ver. A veces se me confunden los viajes. Viajé a muchos lugares. Por ejemplo, Alaska y al África Ecuatorial Francesa. Sí, pero en el África... A ninguna otra parte, en realidad. Ah, bueno, pero le gustan los viajes extremos, entonces, a usted, porque del frío al calor... Claro, es que tenía tanto frío que me fui al África Ecuatorial Francesa. Pregunté, ¿en qué lugar hace más calor? Y me contestaron todos. Claro. Y sí, en todos, comparativamente a Alaska... Los esquimales. Me dijeron que el Canadá. Canadá. Sí. Se van a derretir la a Canadá. Canícula del Canadá. Todos contaban historias del calor que hacía en Canadá. Así que me fui al África Ecuatorial Francesa. Y bueno, la mejor manera de combatir el frío, emigrar. Sí. Ir a los lugares, en medio del desierto de Sahara, hay lugares donde de día hace 52 grados bajo cero. ¿Sí? No, sobre cero. Ah, sí, y de mucho. Noche 52 grados bajo cero. Tan extremo, ¿eh? Sí, son temperaturas, como se, amplitud térmica muy grande. Pero demasiado, me parece que eso ya es demasiado. Y bueno, demasiado, sí, eso lo dicen todos ahí. No, bueno, no, lo dicen, no, me parece que no es... Toda es la conversación preferida de las personas que viven allí, es esa, la amplitud térmica. Ahora, los tuares, están los tuares ahí que hablan, ¡qué amplitud térmica, eh! No dicen eso los tuaregs. No sé dónde vamos a ir a parar. Y tienen razón. Sí. Ser un nómade es eso. No sé dónde vamos a ir a parar. Sí, pero no se quejan de esa situación. No, manifiestan su ignorancia acerca de su siguiente paradero, que es lo que los hace nómades. Claro, pero no... Después hay otros que dicen, sé perfectamente dónde vamos a ir a parar. Y esos son sedentarios. Qué fácil es explicar el comportamiento humano. Ah, sí, en este programa sí. Sí, sí. Es el programa de Felipe Piña. Ahora, ¿es verdad, se lo pregunto a usted como especialista que es? ¿Cómo qué? Como especialista. Que ah, es, sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Es verdad que cuando uno tiene frío, si piensa en algo, en una situación de calor, en algo caliente, le sube la temperatura? Yo se lo digo siempre. ¿Y a la inversa? Se lo digo siempre a los esquimales y no me entienden. ¿Vos tenés frío? Le digo, muchacho esquimal, ahora no me acuerdo el nombre. ¿No? Sí. ¿Vos tenés frío? Pensá en algo caliente. Pero no tiene la experiencia de lo caliente el esquimal. Bueno. ¿Cómo va a pensar en algo de lo cual no tiene experiencia? Pero puede pensar en el fuego. Pensá en el fuego, Melón, le digo. Sí. Melón se llama. No, Melón le decía yo. Es que él se me enojó un día. Pensá en el fuego. Sí. Chao. ¿Chao qué? Estoy saludando. No, le digo, es que el esquimal que le decía. Porque uno piensa, bueno, fuego. Un minuto la pienso mente, el fuego. La mente tiene un poder más grande que el mismo cuerpo. Bueno. Si vos tenés calor y pensás algo frío, chau. Si tenés frío y pensás en calor, lo mismo. Chau. Se está yendo uno. Sí. No, señor, si usted piensa, por más que
puede ayudar un rato, pero si usted no tiene un poder mental para pensar, ¿cuántos grados baja? A ver, por ejemplo. Yo tengo un poder mental. Mídamelo en grados. En acá, grados, donde me ve, 20 grados, se los bajo en menos que un gallo canta. Pero, bueno, y no lo sube. Porque... Y 10 grados se los, es más fácil bajar que subir. Ah, claro. Sin embargo, parece al revés. No, porque el calor se disipa. Ah, es por eso. Pero en la mente también. En la mente también, el calor. Hay mucha pérdida de calor en la mente. Casi todas las personas piensan en algo caliente y la mayoría del pensamiento se disipa en el aire. Vapor de pensamiento. Es poco el que se conserva. Cuanto más concentración tiene uno, más calor conserva. Yo, por ejemplo, tengo una concentración casi perfecta y entonces pienso en algo de 100 grados. ¿Cómo sí. se piensa en algo de 100 grados? Muy fácil. Se piensa en una pava de agua hirviendo. Claro, hirviendo, sí. ¿A qué temperatura hierve el agua? 100 grados, muy bien. Pero no, yo no. En casa, ¿cómo? Cuando quiero hacer mate, no prendo la televisión. ¿La televisión? la cocina. Me pongo a pensar en una pava. ¿Y se le calienta el agua? No. Ah, bueno, entonces... Le falta fe. Es más bien, tiene que estar imaginativo. Al rato me llevo mate con el agua. Y me pongo a pensar que está caliente. Pero... Si se lo doy a otro, parece mentira, ¿no? Pero la siente fría el agua. Sí. Y yo hay veces que me quemo. ¿Cómo se va? ¿Qué se pasó? Vale. Porque usted piensa muy en caliente. Usted pienso mucho. Sí, pensé demasiado. Me hirvió el agua, no puedo hacer más. No, piensa de más. Piensa sí, de más. Sí, pienso demasiado. Entonces tiene que ir a menos, un poco a menos. Porque bueno, así no se puede. Es muy tarde. Sí, debe ser, no sé. ¿Qué temperatura hace en este momento? En este momento debe hacer, yo le calculo, 15 grados. 14 y medio. ¿Tenemos un termómetro? Tenemos termómetro, la producción no, están midiendo otra cosa. Ay, mire, hay gente que saca los celulares y... Bueno, a ver, vamos a... Yo adivino, para mí hace 11 grados. Para mí 14.5. A ver. Ahora el servicio informativo nos va a decir, ¿nadie tiene la temperatura? 15, no le digo. Me gané el viaje a Bariloche. Para mí usted está arreglado con el señor. No, señor, ahí está. Vengo acertando... Menos el escrutinio, acerté todo, las temperaturas, los resultados de los partidos, todo. ¿Vio el partido de Boca? Sí. Me dijeron que jugó bárbaro. Sí, fue un afano. Pausa.